Escríbeme el título de los 10 capítulos de una novela de aventuras en la Edad Media, por ejemplo. ¿sí? Y te escribe el título de los 10 capítulos. Capítulo número 1. No sé, la búsqueda del tesoro. No me acuerdo. ¿sí? Entonces, como tiene memoria, como dice David, después le puedes decir: Escríbeme el primer capítulo. Hay, hay otro que está relacionado con lo que comentaba David antes, y que me parece muy interesante también, que es el de ya no decirle que te busque contenido, sino decirle que cree contenido, ¿vale? ¿Y cómo? Pues, por ejemplo, yo le he dicho para alemán, antes, además, este ejemplo exacto lo he buscado antes, por curiosidad. Le he dicho, escríbeme una historia larga. En alemán, con un lenguaje que puedan entender los niños. Por ejemplo, y escribe una historia, ¿sí? Que la tengo aquí abierta, pero como de. Como de 25-30 líneas, más o menos. No sé si tiene un límite de, de lo larga que puede ser, pero bueno, le puede ser decir que te escriba más historias, ¿no? Pero nuevamente es lo mismo, pero. Te crea la historia adaptándose a, tu, a tus necesidades. Como comentaba David, le puedes decir, créame una historia para una persona que empieza desde cero, que sea comprensible, incluso le puedes sugerir el tema, ¿sí? Sobre un niño que vivió en el antiguo imperio romano y quería ser emperador. No lo sé, me lo invento. ¿sí? Y ahí tienes... O sea, Cantidades infinitas de input comprensible, en este caso para leer, que puedes utilizar para seguir mejorando. Y lo puedes combinar, que por cierto, para, o sea, estaba pensando que lo puedes combinar con, con la idea de coger el texto y pegarlo en alguna aplicación que te deje escucharlo, ¿sí? que por cierto utilizaré, no lo he utilizado, pero utilizaré el propio chat para preguntarle si conoce, bueno, que me diga aplicaciones, páginas, plataformas que, en las que se pueda copiar el texto para escuchar la voz de la persona nativa. ¿sí? Y esto es, o sea, da una, una cantidad de input comprensible de historias las que quieras. Qué bueno que estás, es genial esto. Perfecto, Adrián. Sí. Me alegro y sí, sí, es increíble. O sea, para... Seguro que tiene mil aplicaciones en muchos campos diferentes, ¿sí? pero yo que lo he estado probando, voy a probar, dice Adrián, perfecto. Yo lo he estado probando con ideas relacionadas para aprender idiomas y como decía, esta de las historias, en alemán crea unas historias... Magníficas, que son comprensibles para mí porque se lo he especificado. O sea que tienes todas las. Eh, bueno, puedes llegar a un nivel de detalle increíble para crear el contenido que realmente necesitas en ese punto para seguir mejorando. ¿sí? En lugar de tener tú que buscar los contenidos específicos, ver si lo puedes entender o no, buscar algo más difícil, algo más fácil, etc que está bien, ningún problema, pero esto es como mucho más eficiente. ¿sí? Y, por continuar en el mismo sentido, esta, realmente es una, idea, una, es una idea muy similar, pero bueno, se podría decir que es el tercer uso, porque está relacionado también con la creación de historias, pero lo probé en lugar de simplemente una historia, como he comentado ahora, que te escriba un libro, ¿vale? ¿Cómo? Pues primero le preguntas, escríbeme, porque explico, cuando tú abres una conversación, o sea, no son preguntas aisladas, en, en, en el, o sea, puedes hacer, en la misma conversación puedes hacer preguntas diferentes que no tengan eh, relación unas con otras, ¿no? Pero... También en la misma conversación le puedes hacer preguntas relacionadas con las preguntas o respuestas anteriores de esa conversación. ¿sí? O puedes abrir una conversación nueva, etc. ¿vale? Solo por explicar un poco. Y tiene memoria, como dice eh, David, exacto. Entonces, lo que hice en este caso fue... Eh, eso es, David. Le dije... Escríbeme el título de los 10 capítulos de una novela de aventuras en la Edad Media, por ejemplo, ¿sí? y te escribe el título de los 10 capítulos. Capítulo número 1, no sé, la búsqueda del tesoro, no me acuerdo. ¿sí? Entonces, como tiene memoria, como dice David, después le puedes decir: Escríbeme el primer capítulo, ¿sí? O so puedes decir simplemente así, directamente, escríbeme el primer capítulo, ¿sí? Y pues coge el título que te ha sugerido y escribe el primer capítulo. O, como siempre, puedes especificar más si quieres. Escríbeme el primer capítulo y quiero que haya, no sé, una. una lucha entre un cocodrilo y un elefante. Estoy exagerando, ¿sí? Pero si quieres que haya, no sé, un misterio lo que sea, algo que quieres incluir en la historia y te escribe el primer capítulo después el segundo, el tercero, etc entonces es como la idea anterior como comentaba, sí pero mucho más larga y como tiene los diferentes capítulos y tiene memoria une el contexto de, de todos los capítulos y de la historia global, digamos ¿no? entonces una idea que me parece buenísima y lo mismo que decía antes. Puedes eh, simplemente leer la historia, ¿sí? que ya es increíble, <laughs> en lugar de tener que buscar libros adecuados eh, a tu nivel, que puede que no entiendas mucho, etc. Y nuevamente lo puedes combinar con la idea de copiar el texto en en alguna de estas plataformas, aplicaciones, que te permita escuchar la voz de un nativo, ¿sí? para también escuchar. Ya. En, en este sentido de la creación de historias me parece increíble. ¿sí? Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que te haya gustado. Y si es así, por aquí te dejo la sesión completa de preguntas y respuestas. ¿vale? Y únete a nosotros todos los lunes, porque todos los lunes entro en directo para responder a tus preguntas relacionadas con el proceso de aprendizaje de idiomas. Y nada, muchas gracias y que tengas un buen día. Chao.